Lilian Tintori reveló un video en el que su esposo, el líder opositor Leopoldo López, grita desesperadamente desde la prisión de Ramo Verde que lo están torturando. Este viernes, Lilian Tintori también denunció que el régimen mantiene aislado a su esposo, el exalcalde del municipio Chacao, Leopoldo López. Le grité a Leopoldo desde aquí. También señaló a quienes, según ella, son los principales responsables de la situación de su pareja en la prisión de Ramo Verde. Nicolás Maduro, sus brazos torturadores, Diosdado Cabello, Antonio Morales. Luego viene el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López. Luego viene el viceministro de los Servicios, Mayor General Pedro Miguel Castro Rodríguez. Leopoldo López fue condenado en septiembre de 2015 a casi 14 años de prisión como responsable de los disturbios ocurridos al final de una marcha antigubernamental en los que murieron varias personas. Entre tanto, así habrían ingresado agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia a la residencia del ex viceministro de Gobierno Aristides Moreno, en un sector de Caracas conocido como Altamira. En ese lugar, integrantes de la Mesa de Unidad Democrática, MUD, adelantaban una reunión el jueves en la noche. Vecinos del sector se percataron de la presencia de los uniformados y denunciaron la situación a través de las redes sociales, por lo que dirigentes de la oposición, como el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, intercedieron ante la fuerza pública. La líder del movimiento 20 Venezuela, María Corina Machado, reveló que por lo menos 30 integrantes del SEBIN adelantaron el operativo y que dos asesores de la oposición fueron detenidos de manera ilegal.